nacimiento, lo siento. Buenos días, corredor. Buenos días, grúa. Buenos días, Stanley. Dime, ¿cómo conoció Lizzie a Stanley, Mateo? Oh, es una de mis lecciones favoritas sobre la historia. Inició la semana pasada. ¿Semana pasada? Déjame terminar mi historia. Lo que pasó fue que estaba colocando un reloj al lado del camino cuando de pronto... ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Au, me dolió! ¡Ay! ¡Me da cosquillas en la nariz! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Ey! Seguro son las legendarias cavernas luz trasera. ¡Wow! Hay cientos de estalagmiluces. No puedo esperar a contarles a todos en casa. ¡Uy, qué raro! ¿El pueblo no está? ¡Hey! ¿Quién es él? ¡Hola! ¿Cómo te va? ¡Oh! ¿Stanley? Así es, el vendedor de tapas de radiador ambulante. Tengo aquí tapas pequeñas, tapas grandes, de todos los colores y formas, todas las marcas y modelos, tapas para caballeros y para señoritas. ¿Quieres una? No, estoy bien. Pues si no quieres una, voy a dar fin a mi venta y seguir mi camino. Hay muchos clientes por ahí que necesitan las tapas de Stanley de aquí hasta California. ¡Ey, un minuto! Si Stanley no se queda aquí en el pasado, entonces... ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya no habrá pueblo en el futuro! ¡Tengo que salvar a Radiador Springs! Oye, espera. ¿Que hayas viajado en el tiempo? Lo dudo. Hola, Mate. Hola, Mate. McQueen, tienes que ayudarme. ¿Eh? Adiós, Mate. Adiós, Mate. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Tenemos que detener a Stanley! ¡Quédate quieto! ¿Ah? ¡Oye, Stanley! ¡Hay un auto por aquí que necesita una tapa de radiador! ¿Qué les parece? ¡Un cliente al fin! ¡Hola! ¿Qué tal, amigo? Veamos, creo que tengo una tapa justo de tu tamaño. ¿Ah? ¿Me ajusta bien? ¡Sí, señor! Y es una tapa genuina. Imagina, Stanley, puedes ayudar a los fatigados viajeros que cruzan el desierto. ¿Y vender tapas de radiador también? Oye, esa es una buena idea. ¿Hay un buen lugar cerca para calmar el calor? Ah, sin duda. Pueden pasar por aquí. Tomen todo el agua fresca que quieran y les daré unas tapas de radiador nuevas. ¿Qué dicen? Tapas con estilo. Bien, queremos dos. ¿Sabes algo, Stanley? Puedes fundar un pueblo junto a esta fuente que parece un radiador. Radiador Springs. Eso tiene clase. ¡Ding, ding! Ya sé, el agua puede correr por aquí. Van a tardar un rato así. Vamos a adelantarnos un poco. ¡Ah! ¡Oh! ¡Se ve asombroso! ¡Hola, amigos! ¿Dónde estaban? Pasen, les mostraré el lugar. Bienvenidos al oasis de Stanley. Este es el famoso Bottle Garage para su aceite. Allá está el centro de servicio y allá está el tapas y tapones para su tapas. ¡Qué elegante! Y aquí tenemos el refrigerante de la naturaleza. Solo un sorbo y el calor se va de aquí. ¡Grandioso! Bien, aquí no hay más que hacer. ¿Eh? ¡Ey! ¿Una bella y dulce modelo T? ¡Alguien ayúdeme! Creo que está en aprietos. ¡Alto! ¿Lizzie? Tranquila, ya te tengo. Oh, gracias, gentil señor. ¡Ey! ¿Quién crees que es? ¡Alto! ¿Lizzie? Es lo que yo dije. ¡Ay, no! Si Lizzie se enamora de McQueen y no se enamora de Stanley, él se irá y adiós al Radiador Springs que conocemos. ¡Oh, no! Perdóneme. ¿Sí? ¿Quiere apartarse si no es molestia? ¿Eh? ¡Oh! ¡Jaba! Eres un modelo muy hermoso. Apuesto que le dices eso a todas. ¿Cómo crees? ¡Ah, es grandioso! ¿Stanley? ¿Lizzie? ¿Stanley? El placer es todo mío. ¿Puedo ofrecerte un trago de agua fresca? ¡Oh! Eres todo un caballero. ¡Ay, delicioso! Ahora te buscaré una linda tapa de radiador nueva. ¿Para mí? Tú sí sabes tratar a una chica. No es nada. ¡Oh! ¡Es perfecta! ¿En serio te gusta, Lizzie? La adoro. Es lo que quería. Y el resto es historia. A ver si la historia hizo lo que se supone que hizo. ¡Ah! ¿Dónde está todo el mundo?
¡Ey! ¿Qué están haciendo en la corte? ¡Aquí vienen! ¡Digan sí! ¿Por qué lloras ahora? Siempre lloro en las bodas. Sígueme, primor. Pasaremos la luna de miel en las cavernas acomodadas. ¿Podemos irnos? Mate, los viajes en el tiempo no existen. Perdón, joven. Está tapando mi vista. ¿Quiere apartarse si no es molestia? Claro. Te extraño, Stanley. Tú sí sabías cómo tratar a una chica. Ah, por cierto, no tuve ocasión de agradecerte por presentarme con Stanley. Y así se escribe la historia.